en este segundo encuentro en territorio de formación para inspectores y directores de la transformación educativa. Bueno, ¿cuáles son los principales aspectos que se están tratando aquí? Hoy estamos trabajando liderazgo y gestión, en más que nada poniendo foco sobre el principio de inclusión, que es uno de los principios de la transformación y del marco curricular nacional. Bueno, hablan de liderazgo. ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuáles son las principales metas? En realidad nosotros queremos llegar a los principales también actores institucionales, en realidad que son las figuras de liderazgo como los directores y los inspectores, para que a través de ellos en realidad puedan impactar en las prácticas educativas de los docentes pensando en educación inclusiva. ¿A qué te referís con educación inclusiva? En realidad, a lo que nos estamos refiriendo en educación inclusiva es a que los estudiantes realmente sean sujetos de derecho de la educación. Entendemos que la educación inclusiva a veces no es solamente generar un cupo en un centro educativo, sino los modos en que incluimos a todos, a todas y a cada una de los estudiantes en cada centro e institución. Jorge, ¿cómo encontraste la zona norte? Ya que tú venís desde el sur, venís desde Canelones, pero estás encargada de todo lo que es la zona norte, ¿verdad? Tacuarembó, Artigas, Cerro Largo y Rivera también, ¿no? Sí, exactamente. Soy coordinadora de 4 departamentos y en realidad consideramos de que hay un avance moderado y satisfactorio en todo lo que tiene que ver la región norte en relación a la implementación de la transformación. Actualmente el paradigma se está centrando en el niño, en este nuevo marco curricular. Se está centrando no solamente acá, estamos hoy trabajando en clave ANEP, está Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Dirección General de Educación Secundaria y Dirección General de Escuela Técnica Profesional. Entonces estamos trabajando para niños, niñas y adolescentes y jóvenes, porque también este año, dentro de lo que es la implementación, vamos a incluir a educación media superior. Actualmente, para lo que es la implementación de este nuevo marco curricular en la educación, ¿dónde están las principales dificultades para aplicar el mismo? En realidad, las dificultades, hoy no sé si hablaría de dificultades, sino que en realidad lo que hablaría más que nada sería de, que a veces hay un divorcio entre lo que es la teoría y la práctica, de que estamos en momentos de innovación en lo que tiene que ver la educación y que los cambios cuestan y muchas veces generan resistencia, romper esquemas, ¿no? De lo tradicional, de lo que venimos trabajando hace muchos años, y hoy el foco está en esto, en metodologías activas, evaluación formativa y educación inclusiva, ¿no? Poder generar lenguajes comunes que eso posicione en nuestras prácticas educativas. Vamos a hablar de los puntos a favor. Actualmente, ¿qué han observado? ¿Qué está ya instalado de este marco curricular en el aula? En primer lugar, lo que voy a rescatar es el trabajo en equipo. El trabajo colaborativo, el intercambio, la reflexión conjunta, la construcción colectiva, ¿no? Hoy esto que estaba diciendo en clave ANEP, el poder trabajar los 3 subsistemas juntos pensando en cómo mejorar las prácticas educativas, es un avance muy importante a nivel nacional. Y por parte de los docentes, ¿qué han expresado los mismos, qué han comentado y obviamente si han solicitado algo en particular en lo que es la implementación de este nuevo marco? Sí, acompañamiento. Por eso está el rol hoy del mentor, que es un rol fundamental, el rol de la coordinación y el equipo de Unidad de Diseño y Desarrollo Curricular de CODICEN, para poder acompañar, orientar y guiar. Y seguramente para el docente también es todo un desafío implementar este nuevo marco curricular y cambiar diversas metodologías. Es algo que los docentes ya venían haciendo. La única diferencia es que hoy es una política educativa nacional.